a Pablo Iglesias. Aviam, deixem, començar amb el Pablo Iglesias. Molt sorprès per els anuncis d'ahir, com es van produir, Pablo? No, sorprendido no. Yo creo que es una realidad el enorme distanciamiento que hay entre el partido de Yolanda Díaz y otros partidos que le apoyan y, y Podemos. Lo que pasa es que más allá de, de eso, de ese distanciamiento, hay algo que todo el mundo tiene que entender. Un acuerdo programático es una declaración de una voluntad legislativa, que cuando tienes 175 diputados puede ser verosímilmente esperable. Si dos partidos que tienen 175 diputados llegan a un acuerdo programático, cabe esperar que eso se transforme en leyes. Si están muy lejos de esos 175 diputados, el problema es que eso es una declaración. Eh, un gobierno puede hacer decretos leyes, pero los tiene que convalidar el Parlamento. ¿Cuál es la diferencia con el acuerdo de hace cuatro años? Bueno, hace cuatro años, con Esquerra Republicana y con Bildu, había votos suficientes para sacar adelante una eh, legislatura con políticas de izquierdas. Ahora bastaba escuchar a Sánchez y Llure. Pues para ver que va a ser muy complicado que existan esos acuerdos. Eso hace que todas las cosas que han dicho el PSOE y sumar, digamos como pactando que haya elementos de los programas de las dos formaciones en el acuerdo, pues sea poco más que una declaración, porque hace falta que lo voten los demás. Eh, la reducción de la jornada laboral la va a votar el PNV, la va a votar Junts, no parece probable. En materia de vivienda no se presentan demasiados avances hasta el punto de que la portavoz de vivienda de Sumar eh, lo ha criticado en un tuit. Entonces, creo que lo de ayer es una puesta en escena legítima en política, diciendo, bueno, estamos de acuerdo con esto, pero eso no implica que los actores que han llegado a ese acuerdo tengan la fuerza parlamentaria para llevarlo a cabo. ¿Esto a quién afecta más? A Sumar, porque al PSOE le da igual. O sea, el PSOE no necesita eh, tener una agenda legislativa de izquierdas, que en general lo que hace es incomodarle. El PSOE lo que quiere es el asiento en Moncloa y gobernar. Y cuando digan, ¿por qué no hace usted políticas de izquierdas? Hombre, porque está Junts, porque está el PNV, porque no podemos. Pero eso a la izquierda sí le afecta más, porque es como, ¿para qué están ustedes en el gobierno? ¿Qué son capaces de implementar desde dentro del, del gobierno? Por eso vamos a una legislatura muy complicada. La abuida portavoz de Sumar, la Marta Lois, um, aseguraba que Podem... Sí, que estaba sabantada con Van las Negociaciones. Uday a Radio Nacional de España. Pablo. Los negociadores, las personas que se han encargado, como Nacho Álvarez, en primer lugar, ha trabajado durante todas estas semanas también desde el diálogo interno con todas las fuerzas políticas, trasladando, eh, digamos, el momento de la negociación y los acuerdos. Y en ese sentido sí. también han estado al tanto. Se lo planteó porque Irene Montero dice que no sabía, que, que no conocía el alcance de ese, de ese pacto, ya lo ha escuchado. Pues. Yo le confirmo que, que el trabajo de las personas que han estado en la negociación, en particular Nacho Álvarez, fue una de las personas que ha trasladado también a Podemos y al resto de las fuerzas políticas todo el minuto y resultado de esta negociación a lo largo de esta semana. Minuto y resultado. Eh, Nacho Álvarez pinta a Podemos. Nacho Álvarez trabaja como negociador para sumar y da cuentas a sumar y eso es bastante bastante obvio y a propósito de las declaraciones bueno cuando le preguntan a Sumar vetaron ustedes a Yolanda Díaz no es nuestro estilo vetar pues claro pues, eh, lo sabía Podemos lo sabía Nacho Álvarez que seguramente eso lo había contado Podemos no ha formado parte de esas de esas negociaciones y eso es es una evidencia y no por no querer formar parte de esas negociaciones sino porque Sumar no ha querido contar con Podemos para ...para esas negociaciones y tampoco parece que quiera contar con Podemos... ...para la formación del gobierno, visto lo visto. Claro. Pues que hay una pregunta muy importante, que es que... ...bueno, que podemos estar dentro de sumar, pero Podemos no es sumar. Para tan Podemos te votos para poder decidir si dona soporte a una investidura... ...o no da su a una investidura, sin concretamente. El voto a favor a la investidura, por lo que yo sé, no está en cuestión y yo creo que está bien que no esté en cuestión y creo que cuando algunas fuerzas políticas de la izquierda sobreactúan diciendo que sus votos no están asegurados provocan la risa por parte del adversario yo creo que no está en la cabeza de nadie dar un voto en contra, tampoco en la cabeza de Esquerra, aunque yo entiendo que Esquerra pues tiene la presión de lo que representa a Junts y tiene que decir que no está asegurado, ni tampoco está en la cabeza ni de H. Bildu ni del PNV los únicos que... <coughs> Yo creo que serían capaces de decir que no son Junts. Y cada vez yo creo que esa posibilidad se va cerrando más por las expectativas que ha generado incluso en el electorado de Junts la posibilidad de un acuerdo que traiga la amnistía. Ahora bien, una vez que haya legislaturas si y finalmente hay legislatura, los cinco diputados de Podemos valen igual que los diputados del PNV, que los diputados de Esquerra Republicana, que los diputados de Bildu. Eso es así. Y yo creo que todo el mundo sabe que cuando no estás dentro de un gobierno, tus parlamentarios tienen un compromiso diferente. Cuando yo hice las negociaciones anteriores, me ocupé de que en el gobierno hubiera el representante que dijera Izquierda Unida y el representante que dijeran los comunes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, era una manera de vincular a sus diputados. Si Ada Colau no pone un ministro y si Alberto Garzón no pone un ministro, que en este caso fue el mismo, pues yo hubiera entendido perfectamente que sus diputados dijeran, oiga, eh, no tenemos por qué eh, comulgar con ruedas de molinos si no formamos parte de la acción de gobierno. Eso es muy sensato y eso fue una razón clave para que la pluralidad de lo que representaba entonces Unidas Podemos, pues digamos que todo el grupo parlamentario estuviera comprometido con eso. Pretender ahora mano militar y como dice Adacolao diciendo, te quitamos el dinero si no obedeces. que los diputados de una formación política que no va a estar en el gobierno tenga que tragarse medidas que no le gustan, pues es vivir en otro planeta político. Mm. Aquestes últimes hores també has fet un article al diari Ara que es diu L'amenaça d'Ada Colau, eh, que dius que Colau mostra una contradicció entre el seu desig irreprimible de manar i la impossibilitat de materialitzar-lo, i parles de frustració autoritària. Bàsicament per això que va dir ahir a la Nierga es va signar un acord per anar junts a les eleccions. I gràcies a això té una compensació econòmica que té de dir és molt superior al que li correspondria per la representació directa electoral que té. Si trenca l'acord, el trenca totalment, però crec que no guanyaria res Podemos. Eh, què et sembla? Una barbaridad. ¿Por qué digo que es una frustración? Porque es mentira. Los derechos económicos que son proporcionales al peso que representa cada uno, Eso no lo puede cuestionar el humor con el que se despierte ni Ada Colau ni Yolanda Díaz. Y luego es de una agresividad inaudita. U obedecéis o os quitamos el dinero. ¿Pero ¿tú qué te has creído que es esto? O sea, los diputados que están en el Congreso votan en función de lo que dice la dirección de su partido. Eso ha ocurrido, por cierto, siempre con los comunes. Los comunes no siempre han, ido, eh, han respetado la disciplina de voto en el grupo parlamentario de Podemos. Imaginemos qué habría ocurrido si en ese contexto yo digo, Ada Colau, o votas lo que estamos diciendo, o te quedas sin dinero porque te corresponde mucho más. Vamos, hubiera abierto todos los telediarios y ya nos podemos imaginar lo que se habría dicho. Yo creo que es una barbaridad faltar al respeto así. Y luego además hay cosas que no puedo evitar que me molesten particularmente. Es imposible escuchar una sola declaración de Ada Colau criticando el audio de Ferreras, diciendo que daba una noticia contra Podemos sabiendo que era falsa. No encontrará nadie una declaración de Ada Colau criticando a la sexta. Eso si golpeara a Podemos, cuando ha dependido además de Podemos para ser alcaldesa, eso es gratis, irse a Televisión Española a hacerlo. Ya está bien, ya está bien. Y yo creo que la militancia se merece un respeto y resulta bastante patético que alguien pretenda ejercer un poder que no tiene. Igual que cuando le dice a Colboni, eh, no puedes gobernar con, solo con los diputados del PSC. Y Colboni responde con ironía diciendo, yo tengo lo que tú tenías y ya no tienes. Yo creo que, que a veces la pulsión eh, inconsciente hay que tratarla de disimular. O sea, es evidente que Ada Colau ayer quería decirle a Podemos, o haces lo que nosotros digamos o te quedas sin dinero. Pues puede usted, señora, guardarse su autoritarismo donde le quepa. Porque además eso no es cierto. Y es una falta de respeto inaudita a la militancia y que además evidentemente tendrá, tendrá consecuencias. No soy yo quien, para decirle a Ada Colau que a lo mejor tendría que hacer como yo, montarse un podcast y decir lo que le pareciera, que cada uno haga con su biografía lo que le dé la gana. Pero ya está bien de maltratar. De maltratar a Podemos, eso la militancia no lo va a consentir, y yo tengo la suerte de no tener ninguna responsabilidad orgánica y poder decir lo que me da la gana y cuando alguien pretende maltratar a mi partido, pues es como, no, no, eso no se puede consentir, las faltas de respeto Joder, Paco Ay, madre Pablo, mía. Pablo, Pablo. Hosti, Paco, príncipe. madre mía Hostia, Paco, madre mía Madre mía No, es que ja es que, um, amb l'article de l'ara ja he dit, avui va, avui va calent eh... Uh, Pablo Iglesias. Um, això, es a dir, ¿Has estado aguantando mola el tema de la Ada Colau, Pablo? Nosotros hemos defendido a Ada siempre, y tú me has escuchado muchas veces, cada vez que han atacado a Ada Colau, que ha sido víctima del Laufer y recibiendo muchísima agresividad, nosotros la hemos defendido como leones. Hemos sido leales siempre, siempre, en los contextos más complicados, en los más difíciles. Entonces yo creo que que un mínimo de lealtad y de decencia hay que, hay que mantener. Las declaraciones de ayer son una barbaridad, una barbaridad y creo que la militancia de Podemos se merece unas disculpas por parte de Ada Colau. A todos se nos puede calentar la boca alguna vez, pero cuando tienes responsabilidades políticas y, y te has equivocado con una amenaza como la de ayer, yo creo que, que Ada Colau debería pedir disculpas. Y no quedaría mal por pedir disculpas, al contrario. Yo creo que cuando uno tiene un arranque de soberbia, que es humano, lo que hay que hacer es disculparse y, y no continuar con una lógica que además en nada ayuda al acuerdo necesario entre formaciones de izquierdas que va a ser necesario en esta legislatura para lograr que el PSOE dé algún paso en una dirección progresista. Pero con amenazas y con arrogancias, con eso no es posible ningún entendimiento. O sea, yo creo que se entiende perfectamente si se explica. ¿Cuál es la fórmula democrática de resolver las diferentes posiciones que hay en un espacio? Pues un Congreso o unas primarias. Sumar jamás va a aceptar unas primarias en las que participe Podemos porque están convencidos de que Podemos arrasa porque tiene más militancia y más simpatizantes. Esto lo dicen además abiertamente. Dicen, no, nosotros tenemos apoyo en la sociedad, en la militancia de izquierdas, no tenemos nada que hacer. Sí. Eso genera un pecado de origen en términos democráticos. A Podemos se le podrían criticar muchas cosas, pero Podemos hacía primarias para todo. Sumar no. Sumar es el dedazo y además apuesta por una cosa que nadie hubiera aceptado cuando nosotros éramos la fuerza hegemónica, que es el veto. Imagínate, Xavi, que yo digo, te digo, Ada no, Xavi no, o tú no, Ada. A eso jamás lo hubieran aceptado los comunes. Eso es lo que hizo Yolanda con Irene Montero. Entender que había una figura política. Que, que, por la que ella se sentía amenazada, que podía ser mejor que ella, que podía tener otro recorrido y le dice una formación política, no, tu principal activo político no va a repetir, no es ya que no vaya a ser ministra, es que no acepto que vaya en las listas. Eso es de una agresividad enorme. Y además, si nos gusta, id por vuestra cuenta y así podremos decir que gobierna el PP y Vox porque porque vosotros habéis roto ese acuerdo de unidad. Yo creo que Podemos tomar una decisión enormemente responsable que es como no, por nosotros no va a ser nosotros aceptamos la humillación como última posibilidad para que no gobierne el PP y Vox y se consigue, gracias a que Podemos acepte esa humillación, hay una correlación parlamentaria que permite que no gobierne el PP y Vox, respecto a la definición política de sumar, yo creo Chaví que es evidente, son los verdes alemanes y esto no es que lo diga yo, es que han hecho un acto con los verdes alemanes en Madrid y los cuadros fundamentales que rodean a Yolanda son de iniciativa que les conoces perfectamente, no se ubican en la familia de la izquierda europea, quieren apostar pues, por este partido pro-israelí tan simpático que son los verdes alemanes. La posición con respecto a la guerra de Ucrania fue un verdadero escándalo en términos de izquierda, Xavi. O sea, Yolanda dijo que estaba a favor del envío de armas a Ucrania. Y no porque lo pensara, además, sino porque entendía que decir lo que estaba diciendo Podemos eh, era algo que no pensaba la mayor parte de la sociedad. Hay un planteamiento que tiene que ver con entender la política como un mercado de demanda. Y el último elemento, que también lo entiende cualquiera, el PSOE está feliz. ¿Tú has visto alguna vez al PSOE tan feliz como ahora? Todos los periodistas pro-PSOE, todos los del grupo Prisa, es como les encanta Yolanda Díaz. El PSOE no podía dormir si tenía que gobernar con Podemos, pero, digamos, abre su cama para que entre su mar porque están encantados, porque no le supone los costes políticos que le suponía gobernar con los que sí estábamos dispuestos a que se hicieran otras cosas. ¿Cómo se resuelve esto a futuro? Oye, dejemos que la gente vote y que la gente elija. Se supone que las formaciones políticas de izquierdas tienen que hacer lo que sus militantes y sus simpatizantes digan. Si Sumar acepta eso, acepta un proceso democrático de verdad, no escuchar eh, para hacer después lo que te dé la gana, pues entonces yo creo que habrá resolución democrática y la gente dirá esto sí y esto no. Y a partir de ahí, pues se hacen las cosas. Yo creo que ahí... Eh, se han trasladado una serie de dinámicas de no permitir a la gente votar que son terribles para la izquierda y eh, pensar que con el apoyo de la sexta y el grupo Prisa man basta para mandar en un espacio político. Y si no es así, pues es evidente que cada uno tomará su propio camino, pero yo creo que la gente lo entiende perfectamente. Cuando Yolanda hace su primer acto en septiembre y dice, quiero estar con Mónica García, quiero estar con Mónica Oltra, por cierto, de Mónica Oltra no se volvió a acordar cuando a Mónica la reventaron con el Leufer y no quiero que a quienes ni Yone Belarra, ni Irene Montero, ya estaba claro lo que había. Lo que había es un pacto con determinados sectores mediáticos que dijeron Yolanda, nosotros te apoyamos y te deshaces de Podemos. Eso es Crehueras, eso es A3 Media, eso es la mafia de los imputados. ¿Qué hacía Yolanda Díaz en los premios Planeta? Con un imputado como Crehueras entregando un premio fake a una trabajadora del propio grupo A3 Media al tiempo que Belarra estaba en la manifestación pro-Palestina. Es una vergüenza, objetivamente una vergüenza la alianza de Yolanda Díaz con los mafiosos de A3 Media. Basta encender la sexta para ver que jamás hay portavoces de Podemos en la sexta, solamente están los Urtasu, los Yolanda Díaz, los Enrique Santiago y los de Iniciativa en general, para ver una alianza con un grupo mediático de derechas, de derechas, que ha trabajado básicamente para destruir a Podemos con dinámicas mafiosas. Por eso me parecían vergonzosas las declaraciones de Ada. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Ada criticar a Ferreira, Xavi? Ni una sola vez, ni una sola vez. Pero para darle un bofetón a Podemos amenazando con quitarle el dinero en TV2, para eso sí. ¿Te imaginas que yo te hubiera dicho a ti eso? Te hubiera dicho, oye, esto los comunes lo votáis con Podemos o si no os quitamos la pasta. ¿Te imaginas cómo habría respondido la militancia catalana del Comús? Pues eso es lo que pasó ayer y eso no es aceptable. Y nosotros no hacíamos eso. Cuando los comunes tenían que votar eh, de una manera diferente, votaban de una manera diferente. Y tú lo sabes porque eras el jefe de ese grupo. Sí, sí, pero una no, solo una reflexión. Pablo, uh, yo entiendo que la, la propuesta que estás haciendo la propuesta, ¿eh? porque es básicamente que haya una especie de demos común de las izquierdas, de la izquierda del PSOE, que puedan votar y hacer que eso sería como el partido demócrata americano, que claro, no, creo que sería una buena solución. Pero dicho esto, yo una reflexión, ¿eh? más allá de los cabreos justificables, o sea, más allá de todo esto, uh, esto no puede ser sostenible mucho tiempo. Es decir, uh, no se puede estar mucho mucho tiempo así. Lo digo porque, ya sé que tú, ya no te lo digo a ti, yo lo digo a los partidos, porque tú está, estás fuera. Es decir, eso te, tiene que encontrar algún tipo de resolución. No sé cuál, ¿eh? no sé cuál. Yo lo demos común, lo veo bien. Uh, pero tiene que encontrar algún tipo de resolución porque no es sostenible uh, esos niveles de, de diferenciación. Es decir, yo ¿Es creo verdad? que... Pero lo que pasa es que hay que... O sea, no, es, no es que no sea sostenible porque no es sostenible. Mm. Es como en el momento en el que se produce un veto y una agresión como esa, la solución solo puede ser democrática. Mm. Y ahí que se meta el que quiera. O sea, ya podemos jamás ha propuesto que sean los inscritos de Podemos, que son muchos más que los de todos los demás partidos juntos. Ha dicho que se meta quien quiera, que se metan todos los periodistas de la Sexta y de Prisa que se inscriban para votar en esas primarias, no hay problema, que haga campaña Ferreras, que haga campaña Pepa Bueno, pero que dejen a la gente votar. ¿Sumar va a aceptar eso? No, no lo va a aceptar. Pues si lo aceptaran sería una magnífica noticia. Pues después veremos lo que pasa en el futuro. Pero es que yo creo que lo que ha pasado en este año no tiene nombre. O sea, a Podemos jamás se le habrían aceptado las imposiciones autoritarias que hemos vivido en estos últimos dos años. Y ya está bien de aguantar cosas y esto hay que, hay que decirlo. Y lo de ayer ya fue, pues vamos, la nada de ayer ya fue lo último. Después de cómo hemos defendido a algunos a ADA salir ayer con esas, con esas declaraciones. No es aceptable. Y el problema no es, hay que terrible es que nos peguemos en público. No. Lo terrible es que que se vete al mayor activo político de una formación política. El veto a Irene Montero, después de lo que le han hecho a Irene Montero, después de lo que ha defendido Irene Montero en el Consejo de Ministros, eso es impresentable. Y ni una sola voz de los comunes salió a defenderla. Ni una, ni una. No salió ni una sola vez a Colau a decir nosotros no aceptamos el veto Irene Montero, ni un solo dirigente de los comunes. Pisarelo me dijo, yo lo dije en privado, es como, ya Gerardo, si tú en privado estás a la izquierda de la pared, pero en público no lo dijiste, compañero. Y eso es inaceptable. Y ya está bien y ya está bien de aguantar cosas lo siento por ser tan directo pero siempre he sido así y, sí, sí, sí. y lo siento y además ahora no tengo ninguna responsabilidad sí. política esto los compañeros que están en la dirección de podemos no lo deben decir pero yo digo lo que lo que considero y ya está bien ya está bien